Nos llama Juan Pablo Queraltó desde un crucero. La verdad es que ya estamos llegando a un nivel que no creíamos. Miren este crucero lujoso, pero completamente. Capitán Queraltó, ¿se encuentra ya a bordo? ¡Julito! ¡Julito! ¡Julio! ¡Hello! 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 ¡My friend! ¡I love you so much! ¡In here! An Silver Moon Cruiser. Estamos aquí en el crucero Silver Moon, Julito. Es increíble. Mira, por favor, observe inmediatamente que Juanito muestre. Que Juanito muestre inmediatamente. Estamos acá en el sector de la terraza, en este crucero que de verdad uno ingresa y se siente como en otro mundo, en otro país, en otra historia. Es cruzar absolutamente un portal, un crucero maravilloso, Julio, donde además son cerca de 500 pasajeros los que actualmente están en este crucero. Un crucero que, ¿sabes cuánto dura, Julio? ¿Sabes cuántos días es este crucero? ¿Cuánto, pues? 71 días. Este crucero dura 71 días. ¿Cómo? 71 días, o sea, cerca de 2 meses y medio. Este crucero viene desde Miami. Estuvo en Lima, pasó el canal de Panamá. Luego Colombia, la costa, finalmente Ecuador, y llegó a Lima, y de Lima ahora estamos acá en Valparaíso. Mañana va a estar en ruta hasta Puerto Montt, luego tomar ruta. El destino final es nada más ni nada menos que Río de Janeiro. Y acá estoy con mi amigo Rudy, que es el director culinario, que ha trabajado ya durante muchos años aquí en la naviera. Hello, how are you? Fine, very good. Yeah, very good, yeah. Oh my God, it's great having it, so I'm on matching. Oh my God, it is great, it is fantastic cruiser. Tú pareces americano, hombre. Thank you. I love you so much. No, Rudy, tú trabajaste durante muchos años acá en la naviera. Yo sí, yo trabajé 17 años en estos barcos. Empezó con 2 barcos de crucero y terminamos teniendo 12 barcos de crucero y 58 restaurantes. 58 restaurantes. Y cuéntanos un poquito de este barco en particular, porque esto se ve espectacular. Es uno de los más lujosos, ¿no? Es uno de los 3 barcos más lujosos del mundo. ¡El mundo! Se llama Silver Moon, de una empresa que se llama Silver Sea. Silver Moon es como la luna de plata. Exacto. Y este está todo basado en lujo y que la gente puede disfrutar su vida hasta que tienen que bajar del barco. Pero son 71 días. Sí, 71 días, pero hay 9 restaurantes, hay desayuno, almuerzo, cena, hay una pista de deporte para perderse las calorías que ganaste durante la noche, entonces está todo bien, ¿no? Bueno, acá, por ejemplo, donde va caminando aquí la gente, esta es una pista, Julito, que ellos hacen, hello, 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 ellos hacen aquí su deporte. ¿Cuántas vueltas son más o menos? 10 vueltas son 1 mile. 10 vueltas son 1 milla. 1 milla, sí, un kilómetro y medio, sí, más o menos, sí. Entonces, tienes que hacer unos 100 vueltas para perderte las calorías que te tomaste en la noche. Exactamente, exactamente. Oye, mira, aquí viene la gente, mira aquí, todos gringos. No, la grande parte es gringo, muchos ingleses, alemanes, franceses, sí, hay hasta chilenos a bordo, sí. Perfecto, mira, y allá vienen más personas y vamos a ir conociendo, Julio, este barco. Por ejemplo, ya, Valparaíso es un lugar que la gente también agradece mucho venir. Les encanta Valparaíso, mira la vista que tienes de Valparaíso, es precioso. Precioso. Entonces falta un poco que el puerto era un poco más turístico, no tan comercial, pero la vista es precioso y es uno de las escaladas preferidas de todo lo que hacen la gente que hace cruceros. Valparaíso es un más. Ahí está. Además, mucha gente, idea, ¿eh? Blanca, por supuesto. Claro. Un puerto, sí, más turístico. Está entregando ahí una idea, pues, tener un puerto más turístico, menos comercial. Sí. ¿Viste? Ahí entrega una idea. Absolutamente. ¿A qué se refiere con eso?
Julio, te escucho muy, te escucho muy re mal, amigo. Repíteme, por favor. Sí, ¿a qué se refiere con que sea un puerto más turístico y menos comercial? Ahí hay una idea, a lo mejor algo ¿a qué se refiere, Rudy, que sea más turístico que comercial? Mira, es que hay muchas puertas en el mundo donde los barcos llegan y tiene como un lugar especial para barcos de crucero, para los turistas. Tú tienes que imaginar que solo en Chile llegan 127 barcos al año. Y tener un lugar un poco más cómodo para que puedan llegar, tener el terminal bonito con tiendas y todo eso, y reflejar un poco una imagen más bonita que un terminal comercial. Es verdad, en ese sentido, ahí está, ¿cómo estábamos, amigo? Ahí está Chuck Norris, puro famoso, ¿ah? Puro famoso. Oye, Rudy, conozcamos un poquitito acá, pues podemos movernos un poquitito con Juanito para que vayamos viendo y conociendo, Julio. Aprovechemos a hacer un poquito más de deporte también acá. Oye, Juan Pablo. Desayuno, almuerzo, ¿cuántos restaurantes son aquí? Tiene 9 restaurantes a bordo. 9 restaurantes. De una pizzería hasta un restaurante francés de estrella Michelin. ¿En serio? Sí. Bueno, ¿Tú tuviste una estrella Michelin? Sí, yo tuve en mi vida 4 y trabajé en, no sé, muchos hoteles que tenían estrella Michelin, sí. Fantástico. Julito, ¿me ibas a decir algo, amigo? No, es que mucha gente me está preguntando, los 71 días son desde Miami a Río. Claro, son 71 días que va desde Miami, ¿verdad? Hasta que llega a Río de Janeiro, al carnaval. No, hasta Miami de vuelta. De regreso. Es la vuelta completa. Miami, Bridgetown, Barbados, se van al canal de Panamá, pasan al canal de Panamá, que es todo un evento que dura un día. Y ya empiezan con la costa pacífica de Sudamérica, hacen toda la costa y ahora van casi hasta Antártica. ¿Hasta la Antártica? Sí, sí, y van hasta las Malvinas, después Ecuador, Uruguay. Y llegan al final en Buenos Aires y de ahí se van a Río y se quedan 3 días en Río por el carnaval. Oye, viste, hasta Río de Janeiro, están en el carnaval y luego se regresa hasta Miami. Mira, este es un jacuzzi espectacular, después de la rica piscina. Acá también los turistas se relajan en el jacuzzi. Y no hay nada mejor, y en la noche está operativo. Por supuesto, con una copa de champán en el jacuzzi no puedes tener nada de mejor que eso. Oye, ¿y acá los tragos están incluidos? Sí, está incluido. Yo pregunto, ¿no? No, la cuenta es un poco más cargado, pero si estás bien para trago y para comer, tú lo puedes ganar, ¿eh? Si puedes comer todo lo que quieres, si es foie gras, si es caviar, todo lo que quieres, y tomar champán francés, todo. Todo. Julito, mira, nosotros, este barco, las paredes son como que fuera una verdadera bóveda, y nos trasladamos a un lugar que la cámara solamente tiene acceso grabando. Entonces te quiero invitar a conocer el sector donde están los comedores, ¿ah? Y los secretos que hay al interior de este Silver Moon. Mira, veámoslo, mira. Julito, ahora seguimos acá con mi amigo Rudy, acá en esta naviera espectacular. Oye, qué increíble. Mira, aquí llegó el ascensor y nos va a presentar también un lugar muy especial para todas las personas que viajan acá. Como yo te expliqué antes, este barco, parte del lujo es que todo está hecho, que el cliente puede tomar desayuno, almorzar, cenar, cualquier hora del día y cualquier lugar, cualquier estilo de comida. Entonces, en esta zona tenemos 4 de los nuevos restaurantes que contiene el barco. ¿Y podemos ir a conocerlo? Vamos a conocer. Mira, Julio, vamos a conocer. Todavía no, porque es muy temprano por la mañana para estar haciendo el almuerzo, pero me imagino que hay gente ya tomando desayunito a esta hora. Estamos ya en el piso número 4 del barco. ¿Cuántos pisos tiene el barco, Rudy? 11 pisos, mira. Aquí una pasadita para llegar a este primero, mira, que se llama Kaiseki, ¿eh? Algo muy japonés, muy simpático, donde hacemos sushi de almuerzo, teppanyaki durante la cena y todo eso. Todos los restaurantes tienen su estilo. Todo su estilo. Este, por ejemplo, claro, es muy asiático, muy estilo asiático. Si uno quiere tomar desayuno, por ejemplo, ¿dónde lo hace? No, lo hacemos en otro restaurante. Hay como 4 lugares en este momento que están abiertos para el desayuno. ¿Y al lado qué? Al lado está Atlantis. Vamos a ver Atlantis.
Este es uno de los más grandes, Julito. Atlantis. ¿Ah? Acá está, mira. Mira, uy, qué lindo, mira qué precioso. ¡Miren qué lindo! Mira, muy, pero muy, muy lindo. Aquí hay algunas personas tomando desayunito y ya estamos. Sí, hay mucho. ¡Oye, muy bueno! Como 590 pasajeros, como yo te decía antes. Pero, como todo el mundo tiene opciones de comer, almorzar y tomar desayuno en cualquier lado, nunca se ve ocupado. Nunca se ve ocupado. Tranquilo, hasta ahora todo muy tranquilo. Todo tranquilo. No, no, es muy, muy, muy simpático. Es parte ¿Precios? De un lujo. Claro, y es parte de la experiencia también de lo que se vive acá. Oye, no, Juanito, precioso, mira, yo te quiero mostrar, Julio, otro lugar que es muy especial, que parece como una especie de salón de televisión, como un estudio de televisión, donde la gente puede... Hola, hola. Good morning, good morning. Donde la gente puede hacer incluso su propio plato. ¿Eh? Y este es, mira, este es el laboratorio, ¿no? Ese se llama Salt. Salt laboratorio. Salt laboratorio. Salt es en inglés sea and land taste. El sabor del mar y de la tierra. Mira, el sabor del mar y de la tierra. Y mira esto, mira. Atención, discípulo del chef. Mira. Miren qué lugar más maravilloso. La señora es la señora que maneja este restaurante en este momento, pero normal lo que ella hace es... Ella se pone aquí. Oye, mira. Su estudio de televisión. Acá, y acá... Los clientes se ponen todo alrededor y están cocinando un plato y están... Hoy día seguro que van a hacer algo como empanadas. Algo chileno. Algo chileno, sí. Ellos cocinan siempre la comida del lugar donde están navegando. Y es precioso porque aquí cada persona, cada pasajero tiene su sartén, tiene su espacio para cocinar. Mira, ella ya está preparando ahí algo con, mira, con un poquito de ají ahí. ¿Qué es lo que estará preparando? What are you preparing now? Ah, this is what you're gonna... Chacarero. Eso es lo que van a chacarero. Hacer. Chacarero. Ya van a hacer sandwichitos chilenos chacarero. Un chacarero. Porotito verde. Green. ¿Cómo se dice poroto en inglés? Green beans. Ahí está. Hay green beans. Tomato. Ajá, a ver ahí. Exacto, un sanguchote bien grande, el chacarero típico. Nosotros queremos, aquí en Chile no queremos tan grandes. Muy grande, ese va a ser el porte del little. Precioso. Big chacarero. Tiene que chorar la mayonesa, la palta, todo tiene que chorar en la cara. Oh, va a estar buenísimo. Entonces, la gente que viene acá va a poder probar el chacarero. Y mira qué lindo, tienen todo, ¿ah? Tienen todo aquí, las especies, libros de cocina. Todo para que así cada persona tenga la posibilidad de crear su propio chacarero. Ahí ya está la carnecita. Está todo listo, vos. ¿Ah? Este también tiene su propio restaurante. Ah, mira. Uno puede decir, a mí me gustaría ir a comer chileno esta noche. Y mañana dice, yo quiero comer comida de Puerto Montt. El día siguiente estamos en Buenos Aires, quiero comer argentino. Oye, qué fantástico. O sea, donde está la gente se siente automáticamente en el mismo país, disfrutando las bondades de la comida. Mira, y acá está el restaurante, ¿no? Salt, pero Kitchen. ¿Ah? Aquí ya el mismo restaurante. Y miren qué lindo es Julio. ¡Julio! Es increíble, es como prácticamente sentirse en otro país, ¿eh? Sentirse en otra dimensión. Dar a la gente la experiencia del país donde están viajando, mientras que no tienen que viajar, o moverse hacia un restaurante, hacia afuera. ¿Y poco niño o ningún niño? No, ningún niño. Son más gente mayor, 18 años, para arriba. Son viajes por gente mayor. Y más 60 por arriba, de mi edad hacia arriba. El más joven aquí. El más joven de aquí, mira. No, y tiene que ver también por la cantidad de días, ¿no? Que es el crucero, un poco lo que hablábamos antes.
este crucero, 71 días. ¿Quién tiene el tiempo de salir 71 días de su casa? Las vacaciones, ni yo tengo tan, nadie tiene, ni Julio tiene tantas vacaciones. A mí, a mí no me han pasado vacaciones en 8 años, hombre. Entonces, pero acumulada, los servicios. Yo los tengo, yo los estoy acumulando para hacer el viaje del mundo. Ah, sí, ¿eh? Esos son 160 días. Entonces, cuando tengo 10 años sin tomar vacaciones, tengo los 150 días. Ahí me voy a viajar. Falta poco, ¿eh? Falta poco. Dos años más y estoy. Falta poco. Oye, Julio, nosotros, mira, vamos a seguir acá en el crucero. Vamos a recorrer otro lugar. Te dejo un ratito para trasladarme a otro lugar acá del crucero, aquí con mi querido amigo que me está acompañando desde acá, desde el este mismo puerto. Vamos y volvemos.